Finalmente entendí que todo lo malo del pasado tenía que suceder. Sí, para enseñarme, para romperme, para hundirme de tal manera que cuando volviera a resurgir, supiera que derrumbarse está bien, pero quedarse en ruinas no. Y quiero que prestes atención a esto que te voy a platicar. Obviamente es desde una experiencia personal, así que no necesariamente tienes que validarla. Pero me di cuenta que en el tiempo todos nos hablan del éxito, ¿no? De cuán feliz te vas a sentir, cómo puedes lograr el éxito, pero casi nadie nos habla de lo duro que es fracasar. Cuando tenemos éxito, está la familia, están los amigos, está la pareja, la gente del trabajo. Pero ¿qué sucede cuando fracasas? Usualmente, como ya te había dicho anteriormente, no nos gusta hablar del fracaso. Nos da vergüenza asumir que hemos fracasado. Pero al darnos vergüenza y al no querer hablar de un fracaso, no tenemos con quién platicar este tema. Nos derrumbamos solos y no sabemos cómo salir de ahí. Algo que me gusta decir a mis amigas y amigos es: todos hemos fracasado en algún momento de nuestra vida. El mundo es así, es triste, es cruel, lleno de retos. El tema es, y tú haces la diferencia cuando decides qué hacer con ese fracaso. Lo cargas en tu espalda y te amargas todo el tiempo de haber fracasado, o agarras ese fracaso y lo transformas. Como te había dicho, en enseñanzas, en aprendizajes, en experiencias de vida, y decides nacer a partir de tu fracaso. Porque creo yo que más allá de definirnos el éxito en cualquier rama, nos define más el fracaso. ¿En qué sentido? Porque el fracaso pone mucho a prueba nuestra tolerancia, nuestra paciencia, también nuestro ego. Y a partir de ahí nosotros resurgimos y debemos saber cómo resurgimos, en qué tipo de personas nos convertimos a partir de haber experimentado algo tan duro como fracasar. Le dejamos de tener miedo al fracaso y asumimos que es algo necesario en nuestra vida. Primero para valorar el éxito, para aprender y para también dar una palmada a la otra persona que está en una situación similar. Así que si tú estás atravesando un momento de esos en los que no te ha ido bien en un negocio, reprobaste la universidad, te echaron de tu trabajo, te dejaron en una relación y te sientes un o una fracasada, ¿cómo vas a sales de ahí? ¿Vas a llorar todo el tiempo? Está bien sufrir, pero ¿qué haces con eso? Recuerda quién eras antes de todo eso. Tal vez eso te ayude a resurgir.